Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Lucía Blanco y como cada miércoles a las 3 de la tarde es un placer darles la bienvenida a este programa Alma y Empresa, un programa en donde equiparamos una empresa a un cuerpo humano y cada una de sus áreas a una parte del cuerpo. Así es que hoy es nuestra emisión número 9 y la verdad es que estoy súper contenta porque el 9 desde la numerología nos representa un cierre de ciclo. Y estos 9 programas, bueno, pues nos han traído muchísimos invitados, muchísimo aprendizaje, pero sobre todo su preferencia de sintonizarnos cada semana. Quiero agradecer a César Campos, Benjamín González, Anabel Gómez, a María, Ana, Guillermo, Mercedes, Caritina, a Jesús Ortega, a Alan Maldonado y a Carlos León, que nos siguen, que nos hacen llegar sus comentarios. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando para darles contenido que pues, les hace sentido, que les gusta. Y el día de hoy tenemos un programa muy interesante, justamente como un cierre de ciclo representado por el número 9. Vamos a hacer un resumen de los 8 programas anteriores. Y la idea de hacer un resumen es como retomar los temas que hemos visto bajo la mirada de la película Avengers. ¿Ustedes ya fueron al cine? ¿Ya vieron la película Avengers? Bueno, pues vamos a retomarla desde algunos elementos tanto comerciales como de proyectos, de procesos y desde la perspectiva financiera. Y bueno, vamos a analizar qué podemos observar de una empresa a través de esta película, también retomando los temas que hemos mencionado y trabajado a lo largo de estos 8 programas. En estos 8 programas quiero agradecerle a Isaías Márquez, Heriberto Carvajal, Cristal Villegas, Adela Salinas, Ricardo Contreras, Merari Fierro y a Mariano Blanco, que fueron nuestros invitados en estos primeros 2 meses de programa. La verdad es que ha sido súper interesante conocerlos, conocer su operación, conocer sus negocios a través de pues, Viva Voz y de ustedes. Quiero recordarles que nos pueden contactar en nuestras redes sociales, Facebook, Lucía Blanco como figura pública, Lucía con acento en la I, para que les aparezca y me encuentren. En Twitter, @nutriólogaalmas. Me pueden escribir directamente al mail nutriólogadelalma@lublan.com. Y les recuerdo que tenemos una línea abierta en vivo aquí en el estudio en el 6386-8444, en donde nos pueden llamar, hacer preguntas y bueno, pues dar sus comentarios. De verdad nos encantará recibirlos. Y bueno, les decía que justamente hoy que vamos a hacer un resumen, pues el día de hoy tenemos a Carlos Medel, que es nuestro especialista en procesos y proyectos. Y él, a través de justamente de procesos y proyectos y de recordarnos los temas que nos ha manejado en estos 8 programas, como el proceso de creatividad, el proceso de innovación, y justamente el tema de que todo en la vida es un proyecto y un proceso, o un proceso, bueno, pues a través de eso justamente nos va a analizar también la película Avengers. Más adelante, en la sección de las tripas, que tiene que ver con la contabilidad, está el contador Alejandro Maldonado, quien nos acompaña cada semana alternando entre los pies y las finanzas y las tripas y la contabilidad para hacernos un análisis de los números de la película. Nos va a hablar un poco de las ventas, de la producción y sobre todo de un indicador financiero que ha venido manejando en los últimos programas, que es el retorno sobre la inversión. Así es que, ¿quieren saber cómo Avengers se puede ver a través de la luz de estos procesos? Bueno, pues por supuesto que los invitamos a que nos acompañen este programa y bueno, vamos descubriéndolo juntos. Esto es Alma y Empresa. Yo soy Lucía Blanco y bueno, pues vamos a comenzar con nuestra cápsula de consultores tecnológicos. Y recordemos que los consultores tecnológicos es un programa específicamente diseñado para formar gente que desarrolla habilidades para generar más clientes y más ingreso específicamente en el área de tecnología de la información. Este es un programa que junto con Isaías Márquez hemos desarrollado para que
digamos que estudiantes recién egresados que están en el tema de a qué me dedicaré y cómo genero dinero y en qué voy a trabajar. Bueno, si tú te preguntas alguna de estas cuestiones y quieres desarrollar habilidades y quieres aprender a hacer dinero, bueno, pues seguramente este es un programa que te puede interesar, porque además de todo, pues te va a poner también en la perspectiva de poder generarte ingreso, aprender y conocer del mundo de tecnologías de la información y pues descubrir quizá habilidades que no sabes que tienes. Así es que este es tal cual un programa de entrenamiento. Y bueno, pues si tú quieres desarrollarte, estás pensando en cambiar de área, perteneces al área o tienes experiencia en las áreas de tecnologías de información o de telecomunicaciones, por favor contáctame y pregúntame. No pierdes nada con preguntar. Ya tenemos como fechas hacia el próximo mes para iniciar un segundo grupo de entrenamiento, así es que bueno, si tú quieres ser parte de este grupo y generar y desarrollar habilidades, pues házmelo saber. Así es que bueno, seguimos con los brazos y vamos a hablar un poco más general, más allá de lo que es este programa en específico, vamos a hablar de los brazos y del área comercial. Y bueno, justamente los brazos que en una empresa para mí representan el área comercial. El área comercial que es a través de, como nos podemos, yo digo que tener el don de la ubicuidad y podemos estar en varios lugares a la vez. Y también podemos generar ingreso. Las personas que están en el área comercial resulta interesante porque generalmente pensamos en un equipo de ventas. Y bueno, con este concepto de equipo de ventas, quiero resaltar dos ideas. Una, si tú lo que quieres es comercializar o vender una idea, y por otro lado, quieres tener o tienes un equipo de ventas, me voy a remitir a la película Avengers. Fíjate, si nosotros pensamos en una idea, podemos pensar en Thanos que quería recopilar las 6 gemas del universo y entonces tenía esa idea en mente. Con esa idea en mente, generó realmente su objetivo era clarísimo, tener las 6 gemas del universo. Si nosotros lo analizamos desde la estrategia, es completamente medible, es completamente una acción y se puede corroborar su logro o no. Y entonces él genera toda una estrategia para ir viajar a los diferentes planetas y recopilar estas gemas y desde ahí a sus secuaces, diría yo, pues los invita, ¿no?, a que vayan y la instrucción es localizar la gema determinada y traérsela. Y entonces ellos, sin más duda, alineados a la estrategia, salen en pos de y en búsqueda de la gema. Esto cuando nosotros tenemos una idea y la tenemos clara y esa idea la traducimos a un objetivo, es posible medirla. Y en esta medición, pues podemos saber si lo logramos o no lo logramos. Por otro lado, un equipo de ventas. Fíjense, si un equipo de ventas, y aquí veamos la contraparte de la película, los Avengers y todos los aliados que encuentran en el camino. Si nosotros pensáramos que los Avengers, por el mismo título de la película, son el equipo de trabajo, fíjense que hay elementos que nos dicen que justamente no son un equipo de trabajo. De entrada, si fueran un equipo de trabajo, yo diría que están en la etapa de tormenta. La etapa de tormenta es en donde se presenta el conflicto. Si nosotros recordamos al inicio de la película, o sea, Hulk ya no se hablaba con el Capitán América y estaban separados. Y entonces esa parte de conflicto y esa etapa de tormenta en un equipo de trabajo es un proceso natural y parte del equipo de trabajo, por la cual es importante pasar porque eso permite establecer normas, establecer reglas, y esas reglas y normas permiten una convivencia y un alcance de objetivos. Entonces, yo diría que este equipo se quedó en esa etapa durante toda la película, porque en realidad no tienen una estrategia. Si bien se juntan, también
se hacen subgrupos y cada quien se separa. No hay roles específicos y determinados o tareas asignadas que cada quien sepa qué tiene que hacer. Y entonces cada quien hace lo que en el momento mejor le parece y como pues están jugando a la defensiva. Entonces, bueno, si tú tienes un equipo de ventas jugando como Avengers, no es una buena idea. Sin embargo, la buena noticia es que te podemos ayudar a construir realmente un equipo que tenga confianza, que tenga una estrategia, que vaya en la misma dirección y que use sus talentos para lograr un objetivo común y se alineen, pues básicamente a una estrategia y a un objetivo. Así es que, bueno, pues amigos, desde la perspectiva comercial, ese sería algo de lo que hemos comentado a lo largo del programa, de estos programas. Y bueno, pues si tú tienes algún comentario, si quieres hacer alguna pregunta, recuerda que tenemos una línea abierta en el estudio, 6386-8444, o no me puedes escribir a Lucía Blanco como figura pública si me mandas un mensaje. Ahorita en los cortes los voy a estar revisando. Y bueno, pues también puedes tuitear en @nutriólogaalmas. Y me puedes contactar. Así es que déjanos saber tus comentarios, déjanos saber si el análisis de una película te resulta interesante para este programa y para ir aterrizando los conceptos que vamos manejando. Y bueno, pues estoy segura que tanto a mí como a Carlos y Alejandro, que los tendremos en un rato en el programa, pues nos encantará escuchar de ti y de tus comentarios. Soy Lucía Blanco, esto es Alma y Empresa. Por favor, quédate con nosotros, solo vamos a un corte y volvemos. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Seduce tus sentidos. Thank you.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. ¿Cómo están? Estamos de regreso. Y bueno, pues tenemos en el estudio a Carlos Medel, que en la sección de las manos nos va a hablar del hacer. Así es que vamos a la sección de las manos. Y amigos, bueno, pues justamente la sección de las manos las equiparamos al hacer. Las manos nos permiten contactar y literalmente construir si es que tomamos algo con ellas. Y entonces, en el hacer, siempre tenemos a un experto, básicamente coaches o consultores, que nos hablan de su hacer, de su metodología. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Carlos Medel. Carlos, ¿cómo estás? Hola, Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pues contenta de tenerte por aquí. Muchas gracias. Y también contenta por saber cómo vas a relacionar Avengers con proyectos y procesos. Bien. Vamos a ver ahorita. Claro. Porque justamente, pues hoy que estamos resumiendo los 8 programas anteriores, ¿no? Y desde la numerología cerrando ciclos, para iniciar nuestro tercer mes de emisión. Bueno, pues platícanos un poco de qué nos has hablado en estos 8 programas, las veces que has venido. ¿Y eso cómo lo vemos en Avengers? Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y bueno, en realidad, esta parte de los procesos y los proyectos, que es el hacer en las organizaciones, es el estarte batiendo las manos, ensuciándote las manos y realizando y llegando a las metas o haciendo los logros, tiene que ver mucho efectivamente con los procesos y los proyectos. Hemos visto a lo largo de estos programas la manera de que podemos generar nuestros propios procesos y proyectos en la organización, y también hemos hablado del proceso de innovación y el proceso de creación, que son dos pilares fundamentales en la organización para ir generando nuevos productos o nuevos servicios o nuevas estrategias para atender a nuestros clientes. Ahora, me preguntaba Lucía cómo voy a relacionar esto con Avengers, ¿no? Bueno, pues sí, no es fácil, pero la verdad de las cosas es que sí, tenemos una parte muy creativa en Avengers que tiene que ver con este proceso de creación, efectivamente. Vamos a tomar un personaje de Avengers, ¿no? Que se llama Thanos, que es el protagonista principal. O sea, se convierte en el elemento indispensable dentro de la película, el que tiene todas las miradas puestas y que además crea una especie de, pues sí, buen sentimiento, porque acaba con todos los Vengadores en la película, ¿no? ¿Quién es Thanos? Thanos es Josh Brolin, que es un superactor, ya ha hecho varias etapas en esto. Incluso si vemos la evolución del actor en películas que ha salido anterior de Avengers, hasta ahorita vamos a notar un cambio interesante, sobre todo en la mandíbula, que la mandíbula se volvió icónica también. ¿Por qué la mandíbula es importante y por qué el efecto de Josh Brolin es importante? Bueno, porque tiene que ver con este proceso creativo que tuvo que ver Marvel Studios, Weta Workshop y Digital Domain. Estas tres empresas se encargaron de crear a Thanos. Y empieza desde generar una toda la parte de identificación de movimientos corporales y efectos visuales, la animación, con una atrás con sistemas digitales para poder tomar a Josh Brolin moviéndose, ¿no? Todos los movimientos que has hecho. Si no se han visto estos trajes que tienen varios puntitos y que así los escanean. O sea, toman una parte de la figura y lo van digitalizando para convertirlo en Thanos. Y entonces toda esa parte de grabaciones y captura de movimientos estuvo a cargo de Penguin Studies y la parte sí, como parece yo Peña Nieto ya. Entonces, la parte de la captura de los movimientos y demás estuvo a cargo de un sistema que se llama Medusa.
Esta parte logra transformar a Josh Brolin en un cuate de 1.78 metros a alguien de 2.5 metros. Y casi no lo notamos. Este sentido de efecto dentro de la película nos hace creer que en realidad existen personajes como estos y que crean además un sentimiento de desesperación, ¿no? Que podría pensar que si llega alguien como esta persona, como este personaje, como este elemento, a conquistarnos, pues nos va a hacer pedazos. Y esto es ficción, pero eso es el evento de un proceso de creación con un objetivo de provocar una emoción en las personas. Y si pensamos que esto lo podemos llevar a las organizaciones, no digitalizando personas, pero sí con un proceso de creación que nos lleve a tener estos elementos y esta parte de objetivo y de logro, provocando una emoción en nuestros clientes. Esa era la idea, ¿no? Está buenísimo. Y en algún momento también recuerdo que nos hablaste del proceso de innovación. Claro. Si nosotros pudiéramos como ver ese proceso en la película, ¿en dónde? De hecho, existe. Si ustedes ven a Thanos en otras películas de Avengers, va transformándose. Constantemente lo van innovando hasta crearle esta mandíbula que se vuelve icónica. O sea, las primeras muestras de Thanos que aparece no tiene la mandíbula tan cuadrada. Entonces, esta innovación le dan para que parezca él mucho más masculino y más pues potente, más un tipo mucho más duro, ¿no? En ese aspecto. Eso es lo que hace la innovación, ¿no? Exactamente. Así es. Y tú, desde la perspectiva que tienes, ¿proyecto o proceso, no? ¿Todo es un proyecto o un proceso en todo, la vida? Todo, así es. ¿Avengers en dónde queda? Ah, interesante. Avengers nace como un proyecto, la película nace como un proyecto, evidentemente, a partir del mundo de los cómics. O sea, todos estos se crearon hace ya largo tiempo, ¿no? Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, con Capitán América, y entonces, de repente, lanzan el proyecto de hacer las primeras películas. Si vemos las primeras películas de Marvel, El Hombre Araña, quizás, y no me acuerdo, quizás, a otro que haya por ahí. Pues Capitán América, justamente. ¿No? Pero todavía incluso antes que ellos hay películas de los Avengers que no eran tan buenas, porque incluso faltaba la parte de los efectos visuales todavía. Mm. Y entonces se van creando a partir de estas innovaciones, ¿no? De esas innovaciones en el cine, y entonces vamos teniendo resultados como los que tenemos ahora, que parece la realidad, ¿no? Tú ves una nave espacial en mitad de Nueva York, o ves un espacio de tiempo cuando el Doctor Stranger hace sus cosas. Y, en fin, de verdad parecería que esto existe. Y no, todos son efectos que ha provocado la innovación en tecnologías de información. Así es. Mira, qué interesante. Y bueno, pensar que si no fuera por el mundo, ahorita me hiciste recordar, el día que vi la película pasaron un corto de justamente lo que es ir al cine, ¿no? Ajá. Y entonces decían, no hay historia de amor sin beso, y sí. Corrían dos y se daban la mano y cosas así. Y uno de los que más risa me dio es que están en una feria y entonces se ve la sombra de una araña así gigantesca y todos, claro, corren. Y entonces sale un perro con cosas ahí, con tentáculos, sí, ahí colgando, sí, y dicen, sí, no hay terror sin presupuesto, ¿no? Por supuesto. No hay creatividad. Pero bueno, ahí hay creatividad. Mucha creatividad. Efectivamente, por ejemplo, Hitchcock no tenía que provocar tantos efectos visuales. Era un tipo que estaba más enfocado a causarte una emoción. Por ejemplo, si ustedes pueden ver a Anthony Hopkins en la película Casa de Hitchcock, cuando están viendo la escena esta famosa en donde... De psicosis. La de psicosis, que la están apuñalando, él está esperando un grito del público. O sea, él está fuera del cine y está esperando un grito del público porque esa es la emoción que quería causar. Y además le dijo al actor cómo apuñalar. O sea, no tenía que ser un movimiento hacia adelante, sino tenía que ser un movimiento de arriba hacia abajo para causar esa emoción en la gente. Lo mismo pasa con los efectos visuales, ¿eh? O sea, tampoco es que se les ocurre que así debió haber sido la puerta, sino tienen que causar un efecto en las personas para provocar la emoción que están buscando, ¿no? La risa, el miedo, la sorpresa, porque eso es el cine. Eso, de eso se trata. Fíjate que resulta muy interesante porque, bueno, de alguna forma tú como consultor eres un consultor más enfocado a los procesos, ¿sí?, y claramente a los proyectos, ¿no? Claro. Sin embargo, has mencionado la palabra emoción constantemente. Correcto. Y entonces, ¿cómo relacionas esto a la hora que implementas un proyecto o un proceso en una empresa? Es muy interesante tu pregunta. La verdad de las cosas es que el modelo de negocio siempre implica que en la propuesta de valor agregado exista una emoción que vas a despertar en el cliente.
tu producto o servicio tiene que despertar esa emoción para que ellos compren tu idea o tu servicio o tu producto. Si el proceso descuida esa parte de la emoción, o sea, en donde no percibimos que a través del proceso la gente esté motivada, tanto interna como el efecto que queremos causar hacia afuera, entonces el negocio va a perder. No vamos a poder generar la presencia y el segmento de mercado que necesitamos. Así es, de ahí partimos. Ese es donde la emoción se mete en el proceso. Está buenísimo porque, bueno, para mí es como separado, pero esta visión de incluir la emoción me gusta, porque finalmente, justo hace rato en la sección de los brazos, en la parte comercial, hablaba yo del equipo y de generar. Y algo que tú y yo comentamos, creo que desde que nos conocemos, es justo, ¿no? ¿Qué emoción vas a generar? Porque la gente compra en base a una emoción. Correcto. Así es que, bueno, pues, ¿qué emoción te genera Avengers? Así es. Será interesante. Por favor, haznos llegar todos tus comentarios. Lo puedes hacer a través de Facebook en mi perfil, Lucía Blanco. Estoy como figura pública, Lucía con acento en la I. También puedes escribirme a Twitter, @nutriólogaalmas, o me puedes llamar directamente aquí al estudio y hacernos llegar tus comentarios al 63-86-84-44. Así es que, amigos, pues hemos visto cómo también en una película tenemos procesos, proyectos, y ahora sabemos que con la idea de despertar una emoción. Así es que, pues, quédense con nosotros con esa misma emoción. Solo vamos a un corte y volvemos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Thank you.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, estamos de regreso. Si nos acaban de sintonizar, yo soy Lucía Blanco, esto es Alma y Empresa, y justamente estamos haciendo un resumen de nuestros 8 programas anteriores. Esta es nuestra emisión número 9, y el 9 desde la numerología nos invita a cerrar ciclos y también se dice que es necesario cerrar para poder iniciar. Así es que en camino hacia nuestro tercer mes de emisión, pues el día de hoy estamos haciendo un resumen de todo lo visto y lo estamos haciendo a la luz de la película Avengers. Y bueno, pues estamos de regreso y vamos a la sección de las tripas, que nos representan la contabilidad y, digo yo, las entrañas de una empresa. Así es que vamos a las tripas. Y bueno, pues justamente en las tripas, como cada semana nos acompaña nuestro experto en contabilidad, el contador Alejandro Maldonado. Alejandro, ¿cómo estás? Como pues siempre, muy bien, muy un placer tardes. Tenerte aquí gracias. Como cada semana, de verdad, muchísimas gracias. Sí, gracias. Y bueno, pues hoy tú nos vas a compartir, nos has venido hablando también en el tema de pies y de las finanzas, nos has venido hablando acerca del retorno sobre la inversión. Ajá, sí, correcto. Pero bueno, en la contabilidad también nos has hablado de los indicadores, ¿no? Y entonces, bueno, yo quiero saber cómo los indicadores y el retorno sobre la inversión y todos los números se ven en la película. ¿Cómo podemos ver en esta película todos esos datos numéricos? Muy bien, muy bien. Pues fíjate que de entrada, cuando me propusieron igual nuevamente el tema de analizar Avengers desde el punto de vista financiero, contable, se me hizo muy interesante porque a lo mejor uno piensa en ocasiones que el entretenimiento está fuera de los aspectos empresariales, de las fundidoras, armadoras, automotrices, de todo esto, ¿no? Y verdaderamente el área de entretenimiento es uno de las fuentes de recursos económicos más fuertes de los países para producir, ¿verdad? Entonces, obviamente, en este caso, Walt Disney con no se queda atrás, no se queda atrás, ¿verdad? Entonces, ahorita la idea es platicar un poquito de cuáles son las cifras en cuanto a estos datos. Uno de los datos importantes que quiero que me gustaría recopilar un poquito, hemos visto temas referente a cómo una empresa debe llevar una contabilidad. Una empresa muy pequeñita tiene ventas, tiene su costo de las ventas y tiene sus gastos y su utilidad. Lo que invirtió en su caja, en sus bancos. Y me dio mucho gusto al analizar esta empresa. Walt Disney es una empresa pública, es una empresa que cotiza en bolsa, es una empresa que la ley le obliga a presentar sus estados financieros, publicarlos, mostrarlos para que la gente que quiera invertir en ellos pueda tomar decisiones referente a, y tienen exactamente los mismos ventas, costos, gastos y utilidad de la empresa pequeñita. La única pequeña diferencia es que son miles de millones de dólares, ¿verdad? Pero los conceptos son exactamente los mismos. Entonces, esa es la parte que se me hace muy interesante porque pues, realmente se puede comparar. O sea, lo mismo que si se te ocurre poner un negocio pequeñito, igual si tuviéramos el capital, se invierte. Y es más, hay acceso a invertir en Walt Disney si quisiéramos comprar acciones, ¿verdad? Y son los mismos conceptos que la contabilidad maneja para quien sea, ¿verdad? En este caso, para ellos mismos. Entonces, entrando un poquito en tema referente a Avengers, resulta que para la casa de Mickey Mouse, esto ha sido un buen resultado, la verdad, muy buen resultado que han tenido. Ellos en su saga, que consta de cuatro películas, y esta es la tercera, la primera, Avengers tuvo una aceptación bastante fuerte, recaudó en ventas, 1.518 millones de dólares en el periodo que estuvo. La segunda, que fue la de Avengers, Age of Ultron, de 1.405 millones. Bajó ligeramente la venta. Pero esta que acabamos de ver,
tiene ventas ya actualmente de más de 1.700 millones de dólares. Wow. 1.700, lo cual lo coloca en una en un nivel pues bastante alto, bastante fuerte, ¿verdad? De hecho, a nivel taquillero, está considerada como la cuarta película más fuerte de, después de Avatar. Avatar tuvo un promedio de ventas de 2.700 millones, fíjate. 1.700 millones de dólares Avengers. O sea, casi Avatar, un millón menos. Mil millones, sí. Perdón, mil millones. Mil millones de dólares. O sea, es un mundo. Muchos del comentario de los expertos en cuál es la razón de Avatar fue el quien inició el uso de la tecnología del 3D. Eso de poderlos ver así, que de repente sentías que estaban aquí junto a ti o atrás y a qué horas, ¿no? Esto como que fue una situación. Aparte de que obviamente es una excelente película, ¿verdad? Pero ahí hubo una situación así. Entonces, Avatar está en primer lugar. En segundo lugar, Titanic. Titanic también ha tenido ventas de 2.100 millones de dólares. Wow. Está como en segundo lugar. En tercer lugar, Star Wars, ¿verdad? La última que hubo, la de la fuerza, el despertar de la fuerza. Y en cuarto lugar ya está actualmente Avengers. Entonces, pues, están contentos porque esperan todavía que en la siguiente, y para eso está la estrategia de la película de dejarte así como que quiero ver la que sigue, que tengo entendido que ya están terminando las cenas, que ya la terminaron, para poderla presentar el próximo año, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente. Y igual que cualquier empresa, la empresa de Walt Disney me llama mucho la atención porque efectivamente tiene unas ventas y tiene una utilidad. Y esa utilidad arroja, de alguna manera, un rendimiento sobre la inversión, ¿verdad? Mm. En el caso propiamente de Avengers, no es factible determinar como unidad propia porque es uno de los productos, de los tantos productos que tiene la casa de Disney, ¿verdad? Uh-huh. Es uno de los varios. Fíjate, la venta de Avengers, estamos hablando que son más de 1.700 millones de dólares y Walt Disney está vendiendo a nivel anual 55 mil millones de dólares. O sea, las ventas generales. ¿Por qué? Porque Walt Disney aparte tiene los centros recreativos, tiene Pixar, tiene otras muchas. Claro, la parte turística, hoteles, exacto, cruceros, todo esto. Entonces, todo esto abarca el... Entonces, no es posible decir, bueno, quien invierte en Walt Disney no invierte en una película, invierte en todo el concepto y al final de cuentas el resultado global es el que le interesa al inversionista. Uh-huh. Avengers es uno de los productos que maneja toda la gama de ventas, claro, de Walt Disney, ¿verdad? Entonces, en cuanto al rendimiento sobre la inversión, directamente no se percibe como una unidad, pero sí como parte importante de ese crecimiento que está teniendo Walt Disney, ¿ok? Claro, tendríamos que tener en todo caso como el presupuesto que tuvieron para ponerle a la película, que sería como la inversión hecha. Exacto, eso sí lo tenemos. Fíjate, eso que me dices y tienes, y me gustó tu visión porque efectivamente se considera que las cifras no las revela así directamente, sí, claro, obviamente, ¿verdad? Pero las estimaciones de fuentes importantes financieras mencionan que están hablando de un costo de 350 millones de dólares. De el inversión. Costo de la película, de la inversión. Y que estamos hablando de una utilidad cerca de 600 millones de utilidad de la pura película. 600 millones de dólares. O sea, invirtieron 350 dólares. Millones y ganaron 600. 600, sí, porque recordemos que la venta está ahorita en 1.700 millones. Claro, la utilidad, ¿verdad? Son 600, pero... Exacto. Entonces, al quitarle el costo, hay un concepto que no se revela, obviamente, que es la publicidad, que es muy alta, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el costo de la película, 300 y tantos millones... La publicidad, lo que haya sido, todavía después de los 1.500 millones, te deja 600 millones de utilidad. O sea, que se pagó la inversión casi dos veces. Casi dos veces, efectivamente. Entonces, por eso es que no duda Walt Disney en de que es negocio, meterle es toda negocio. La cantidad de dinero, ¿verdad? Un aspecto importante con el análisis financiero que estuve haciendo de Walt Disney, fíjate que toda la compañía, todo el consorcio, todo lo que es Walt Disney, vale cerca de 95 mil millones de dólares. Ese es el valor de la compañía, con lo que tiene en Europa, con el Disney de allá también, todo. Y resulta que la tercera parte de ese valor es el crédito mercantil. O sea, más de 32 mil millones de dólares es el valor de la marca.
es el valor del ratoncito y de todas después las cosas ratoncito. Que hubo. Es un ratonzoto. Pero es Mickey, no es cualquier ratoncito. Es Mickey Mouse, ¿verdad? Sí, pero... efectivamente. Y fíjate que, por ejemplo, una de las empresas más importantes de nuestro país, una de las más grandes de nuestro país, tiene un valor en cuanto a activos totales y todo de 26 mil millones de dólares. El puro crédito mercantil de esta empresa son de 32 mil millones de dólares. Entonces, sí, de verdad uno encuentra situaciones muy, muy interesantes cuando analizas las cifras. Te encuentras cosas que dices, oye, pues vale la pena cuidar tu marca. Exacto. Por ahí es importante que la gente que considere que sus marcas van a valer, las registren, ¿verdad? En el INPI. Oye, y aunque no consideren, es importante que registren su marca. ¿Verdad? Porque sí vale la pena. Llega el momento en que puede valer muchísimo. La tercera parte del valor de una compañía tan grande es una, claro, es una cantidad inmensa, inmensa, ¿verdad? Y una cosa que también se me hizo interesante es que las ventas de la compañía de 55 mil han arrojado utilidades de 9 mil millones de dólares en los últimos, en los últimos 12 meses. 9 mil millones de dólares. Esto representa aproximadamente un 14% de la inversión total de la empresa. Ahora sí, como empresa total. Okay. 14%. Entonces, si yo considero que una inversión en un banco, en un valor de renta fija, está en 7, 8, 6, un 14% es bastante, bastante, bastante bueno porque está duplicando el valor, ¿verdad? O sea, y aparte, lo que se me hizo curioso es que el valor de las acciones está como en $100, baja un poquito a 90, sube a 93, baja, ¿no? Y está moviéndose en ese margen, ¿verdad? Uh-huh. Pero las utilidades son muy buenas. El margen, el rendimiento sobre la inversión es muy bueno. Y por ahí alguien, si tiene un dinerito guardado, les recomendamos que compren acciones de Disney. Y así uno va a comprar acciones, pues que sean de Disney, ¿no? O sea que podemos ser dueños también de esa empresa. Esa es la parte interesante del capitalismo, que no nada más se queda en que veamos que ganan ellos. Podemos ganar si quisiéramos y buscáramos la manera. Y es factible, ¿verdad? Mira, qué interesante. Y esta parte, bueno, que ya entra más en el ámbito financiero, ¿no? La compra de acciones. Eso, por ejemplo... Digamos que alguien dice, ay, sí, pues me interesó eso que dijo el contador, yo quiero invertir. ¿Qué tendría que hacer? Definitivamente acercarse a una casa de bolsa. La Bolsa Mexicana de Valores es una de las opciones para invertir en bolsa. En el caso de Walt Disney, que cotizan sus acciones en Nueva York, igual hay maneras. Y los corredores de bolsa te ayudan a que desde aquí puedas invertir allá. Tú puedes invertir en una acción que está en Japón, que está en Estados Unidos, que está... Ahorita la vendes, al rato compras otra. O sea, le llaman traders a la gente que le gusta mucho estar comprando y vendiendo. Y hay inversionistas que dicen, yo quiero una acción de una empresa a largo plazo. O sea, oye, que sube y baja, no me quite el sueño porque yo lo que quiero es la estabilidad a largo plazo. Hay gente que le gusta estar viendo si gana, lo compré a 5, lo vendo a 8, ya bajó 3 pesos, subió 12 pesos y están ahí todo el tiempo. También es válido. O sea, eso es lo bueno y lo interesante porque es un mercado. Es un mercado de valores, ¿verdad? Entonces, uh-huh, una casa de bolsa, un corredor, un broker es el que nos apoya, nos ayuda, nos orienta y la información que cada quien tengamos, ¿verdad? Eso es parte de todo. Pues, genial. Como siempre, aprendemos muchísimo de números y finanzas. La verdad es que resulta muy interesante ver cómo una película es material de análisis desde diferentes aspectos. Y bueno, pues lo mismo pasa en una empresa. Finalmente, en una empresa también recuerden que elaboramos este programa y la idea del contenido de este programa es alinear de la cabeza a los pies. Y bueno, pues como el cuerpo humano, ¿no? Hay venas, hay arterias, que serían como parte de los procesos que llevan, ¿no?, la sangre, pues, de la cabeza a los pies y del corazón hacia todo el cuerpo. Así es que pues resulta interesante cómo cada parte de la empresa tiene una función específica y cómo, pues, nosotros lo hacemos equiparándolo a un cuerpo humano, con una visión humana y con una visión también estratégica. Así es que, bueno, pues también si te interesa participar en este programa, si tienes un negocio, si quieres compartirnos tus inquietudes, bueno, por favor, contáctanos. De verdad nos encantará que si de alguna forma te interesa participar en este programa y que des a conocer a lo que te dedicas, lo que haces y quieres estar aquí sentado, bueno, pues por favor, contáctame a través de Facebook como Lucía Blanco, con acento en la I, Lucía, en Twitter, Nutrióloga Almas, y
me puedes escribir directamente por mail a nutriologadelalma@lublan.com. Así es que, amigos, esto es Alma y Empresa. Alejandro, te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido el día de hoy. Sí. Y, pues, amigos, nosotros vamos a un corte y volvemos. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amén.
Amigos, y pues entramos a la recta final de este programa, en la sección del corazón, en donde hablamos de las relaciones, en donde justamente el cómo nos relacionamos y el cómo estamos, establecemos contacto con nuestros empleados, con nuestro jefe, con nuestros compañeros, con nuestros pares, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, tiene que ver con esta parte que Carlos mencionó hace un rato, que tiene que ver con las emociones. Las relaciones tienen que ver con los afectos, tiene que ver con las emociones y lo que nos une o no a otras personas. Y bueno, pues en este programa, en donde estamos haciendo también un resumen de los programas anteriores, déjenme recordarles algunos de los temas que hemos tocado tanto en esta sección del corazón como en la sección del alma, que tiene que ver con la escucha, con las adicciones, y aquí hablábamos de las relaciones adictivas, ¿recuerdan? También vimos la visión de vida en alguno de nuestros programas, mencionamos el cash flow y hablábamos de la creatividad. Entonces, si nosotros integramos estos temas y retomando el mismo análisis de la película de Avengers, pues será interesante ver al personaje principal, Thanos. ¿Qué escuchamos cada uno de Thanos? ¿No? Algunos lo vemos o lo ven como el malo, otros como el justiciero, otros como el hombre o el ser que va a dar equilibrio al mundo y al universo, que además es necesario. Y resulta interesante qué escuchamos cuando tenemos un personaje además tan controversial. Y otra cosa interesante sería ver las relaciones alrededor de Thanos, porque inclusive su hija, que bueno, era hija adoptiva, pero era su hija, para él cuando la sacrifica es realmente lo que más quería. Sin embargo, no logra establecer una relación, porque recordemos que una relación siempre es de dos y ella no sentía lo mismo por él. Y entonces, cuando nosotros realmente nos preguntamos qué relaciones logró establecer, qué relaciones y vínculos, creo que Thanos lo resume perfectamente en un fragmento de la película, cuando después de colectar las 6 gemas aparece en un lugar como donde hay agua y está su hija de niña, y la niña le pregunta, ¿lo lograste? Y él le dice, sí. Y ella le pregunta, ¿y a qué precio? Y me parece que cuando nosotros construimos relaciones, esa es parte de la pregunta. ¿Estás en una relación? ¿Y a qué precio? ¿Realmente estás dispuesto a pagar el precio que puede ser inclusive tu libertad, tu vida, tu no ser feliz, tu estar bien o no, por estar con alguien? Recuerda que siempre la primera relación y el primer vínculo que necesitamos construir es con nosotros mismos. Y una relación es siempre un vínculo, un lazo que une por lo menos a dos partes. Así es que si esto no es recíproco, no podemos decir que hay una relación. Y esto resulta interesante, pues, verlo justamente en la relación que Thanos o lo que él sentía por su hija. En el tema de creatividad, y aquí voy a concordar con Carlos Medel, que hablaba de la creación que se genera. Bueno, ¿de qué hay creatividad en esta película? Hay creatividad en esta película. Sin duda, los personajes, los poderes que representan, lo que puede hacer cada uno y la forma de entrar a los diferentes mundos, bueno, pues sin duda pone en marcha y en vista nuestra creatividad. Y el tema de la visión de vida. Si bien para Thanos su visión era tener todas las gemas para poder lograr un equilibrio en el universo, podemos estar o no de acuerdo con él. Sin embargo, él, en base a esa visión, generó una estrategia, tuvo un objetivo y, bueno, finalmente les dejaré en duda para aquellos que no hayan visto la película, que vayan a verla, que sepan si lo consiguió o no lo consiguió. Así es que, amigos, pues háganos llegar sus comentarios. De verdad, para nosotros es súper importante. Y quiero agradecer en Facebook a Laura Brito, a Benjamín González, a Mayra López y a Pepe Mendoza, que nos mandan saludos. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Gracias por estarnos viendo. Y finalmente, quiero recordarles los eventos que vamos a tener ahora en junio, para que si ustedes quieren construir relaciones, sanar sus propias relaciones, sus vínculos, bueno, pues puedan asistir y conocer un poquito más de ustedes. El próximo 9 de junio tendremos los números en movimiento,
Este es un taller en donde, en combinación con una experta en eneagrama, pues trataremos de llevar esos números y lo que el eneagrama nos dice de cada número, que son aspectos de la personalidad, a incorporarlos a través del movimiento, el ritmo y la música. El domingo 17, y aquí la fecha en numerología resulta interesante, el 17 tiene que ver con conocimiento de mí, que es un 8 y que es un equilibrio entre lo material, lo espiritual y el mundo esotérico o el mundo de lo oculto. Y bueno, por toda la fecha es un 5 y es justamente el domingo 17 de junio representa como fecha un 5, que es un día para hacer cambios. Así es que si tú quieres lograr equilibrio entre lo material, lo espiritual, entre esas partes que no son tan claras y tan ocultas, te invito al taller Sana tu Árbol. Este es un taller en donde vamos a trabajar a través de los ancestros para sanarnos y para, pues, vincularnos sanamente en nuestras relaciones. Y finalmente, bueno, pues como todos los miércoles, te invito también hoy mismo a biodanza. Tenemos biodanza todos los miércoles en Coyoacán a las 8 de la noche. Así es que el día de hoy vamos a danzar los sueños y la confianza en ellos. Así es que si te gusta soñar o crees que no tanto, que tanto confías en tus sueños, te invito a que nos acompañes el día de hoy en Coyoacán a las 8 de la noche en la clase de biodanza. Y como cada miércoles, de verdad para mí es un placer concluir esta emisión sabiendo que nos acompañas y que como cada miércoles, te recuerdo, tenemos una cita todos los miércoles a las 3 de la tarde aquí por Aztele TV. Yo soy Lucía Blanco, esto fue Alma y Empresa. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.